dos horas de Piura, ciudad en el norte de Perú, funciona la institución educativa San Vicente de Piedra Rodada. Aquí los estudiantes tienen jornadas de limpieza, entre otras responsabilidades extracurriculares. Ellos consideran que su gestión más relevante fue exigir al director que les abriera la sala de cómputo. Es algo que a nosotros nos frustraba porque habiendo y no lo utilizábamos, entonces ¿qué estaban esperando? Los estudiantes lograron su propósito gracias al programa de auditores juveniles de la Contraloría General, creado en 2010 con el fin de promover valores anticorrupción que motivan la participación ciudadana en los jóvenes. Para observar el funcionamiento de un servicio dentro de la institución educativa. Para ello se formaron las vedurías escolares donde los alumnos, acompañados de algún profesor, verifican el buen funcionamiento de un servicio público y plantean propuestas para mejorarlo. Vamos ya, es el momento de actuar, nuestra observación en todos debe estar. Y solo así la corrupción prevenir, en la educación todos debemos estar. El entusiasmo de estos jóvenes no solo los llevó a crear su propio himno. Tú verás, tú podrás alcanzar hoy la verdad. Pertenecer a una veeduría escolar representa un privilegio y por ello el programa se replicó en 20 ciudades del país. Al 2014, más de 200.000 alumnos ya son auditores juveniles y regularmente organizan ferias para exponer al público sobre los logros obtenidos. Nosotros podemos también ayudar a que nuestro país se desarrolle así, empezando desde las escuelas. Las vedurías escolares se realizan en tres ámbitos: instituciones educativas, comisarías y municipalidades. En estas entidades, los jóvenes pueden realizar acciones preventivas de salud, gestión de riesgo de desastres, ejecución de simulacros de sismos, implementación del libro de reclamaciones, velar por el buen funcionamiento de centros de recursos tecnológicos, baños y kioscos, realizar campañas contra el bullying, monitorear el plan operativo de seguridad ciudadana y el cumplimiento normativo que prohíbe la venta y publicidad de bebidas alcohólicas en los alrededores de los colegios. Incluso a niños que van recién a iniciar primaria, secundaria y primaria y les venden fácilmente bebidas alcohólicas sin pedirles un documento de identidad. Y eso es que nos afecta al rendimiento escolar de los estudiantes. Gracias al grupo de vedurías que hicimos el mantenimiento del baño, la limpieza, nosotros no decidimos quedarnos solamente ahí, sino que avanzamos más allá a realizar esos detergentes. Son desinfectantes caseros hechos por nosotros mismos los alumnos, sirven de bastante ayuda para la limpieza de los servicios higiénicos. Con mucha madurez oye mi amigo, la veeduría escolar nos beneficia, nos enseña a respetar, a valorar lo que participan del ejercicio ciudadano que tenemos hace años. Desarrollar una ciudadanía comprometida con los intereses de la comunidad y activa en su participación debe ser una política pública de Estado. Y el programa de auditores juveniles y las vedurías son piezas fundamentales para disminuir considerablemente la tolerancia y la práctica de la corrupción.